Primer chisme, muchachas. Dentro de 8 días vamos a tener nuestro examen de mitad de periodo. ¿Por qué? Porque ya llevamos 4 semanas de clase y dentro de 15 días vamos a entregar el preinforme. Y para ese preinforme, pues obviamente vamos a tener las notas de nuestras primeras preguntas generadoras. Hoy les voy a dejar una nueva pregunta generadora. Con ella serían 4 preguntas generadoras en el Edmodo. Y aparte de eso, pues vamos a hacer nuestro examen. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese examen de ciencias naturales? Vamos a prestar mucha atención. Ese día vamos a hacerlo en vivo y en directo, aquí con cámara. Solo va a dejar encendida la cámara la compañerita que vaya a responder las preguntas. Las demás van a apagar cámaras y van a apagar micrófonos. ¿Qué evaluación va a ser oral? Déjame termino y explico. Evaluación. Aquí voy a proyectar, listo, voy a compartir pantalla, un Kahoot. El Kahoot va a tener preguntas de selección múltiple. Ya saben que Kahoot trabajan con 4 colores, amarillo, azul, rojo y rosado. Y va a tener preguntas de falso y verdadero. Kahoot te da más o menos 20 segundos para contestar preguntas, porque como no tienes que hacer un gran discurso, únicamente responder, profe, verde, profe, rosado, profe, falso, profe, verdadero. Esa va a ser tu respuesta. ¿De dónde salen las preguntas? Las preguntas las vamos a tomar de, primero, las preguntas generadoras, las clases que hemos visto y obviamente lo que hemos leído de nuestro libro. Así pues, que te recomiendo, si no tienes a la mano apuntes o no has estado juiciosa, atenta a la clase. Afortunadamente tenemos grabadas nuestras clases y subidas en internet por si quieres volver a escuchar las clases, quieres volver a repasarlas y obviamente pues tener listos todos tus apuntes para resolver este Kahoot. Y lo vamos a resolver aquí en vivo y en directo. Es importante que vamos a ir una por una, por orden de lista, pero pues que las demás puedan estar pendientes, porque puede que una que otra pregunta se repita, pues como son 40 chicas, a veces me queda muy complejo hacer 120 preguntas en un banco, así que es probable que una u otra pregunta se repita, y si estamos atentos allí, podemos de pronto caer en cuenta de esa preguntita que ya se la hemos hecho a otra compañera. Eso por una parte. Vamos a tener 20 segunditos para cada pregunta. Si me contestas las 3 preguntas que te voy a hacer, de esas 3 preguntas, una es de falso o verdadero y 2 preguntas son de selección múltiple. Entonces, si me contestas las 3 preguntas, te voy a poner un 5. Si me contestas bien 2 preguntas, te voy a poner un 3.5. Pero si solo me contestas bien una pregunta, la nota de tu examen va a ser 2. Aunque son preguntas de selección múltiple, pues hay que echarle una repasadita al cuaderno, hay que echarle una repasadita a las clases y hay que echarle una repasadita a las preguntas generadas. ¿Listo? Y obviamente estar muy atentas. Y bueno, esa va a ser la dinámica del examen. Ahora sí, ¿pregunticas del examen? Sí, profe. ¿Para cuándo es el examen? Sí, profe, primero que todo, ¿para cuándo es el examen? Dentro de 8 días. O sea, el 8, profe, me parece. ¿El 8 de mayo? Perdón, el 7. El 7 de mayo. Correcto, sí, señor, el 7 de mayo. Profe, esas van a ser... Es que no recuerdo que tú dices 2 de selección múltiple y una verdadera o falso o al revés. O ¿cómo es? No, así tal cual. Una de falso verdadero o 2 de selección múltiple. Uh-huh. Ok, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ese va a ser nuestro examen de mitad de periodo y ya junto con las preguntas generadoras, esas van a ser las notas que vamos a entregar en el preinforme dentro de 15 días. Bueno, así bien, vamos a entrar en materia con el último tema que ingresa a nuestro examen. Recuerden que al final del periodo también vamos a tener un segundo examen, pero ese examen viene de los temas de las siguientes 4 semanas, ¿correcto?
Entonces, para poder arrancar con este tema, vamos a hacer un recorderis de algo que ustedes vieron en primaria. Pero igual vamos a recordar, y es hablar acerca de los reinos de los seres vivos. En las clases anteriores dijimos que habían procesos de nutrición. Las plantas se nutren de una manera, los seres humanos se nutren de otra manera y tienen un sistema digestivo que les permite asimilar los nutrientes de ese trocito de pan, de esos alimentos que consumimos al diario, y que esos nutrientes se fijan en el intestino delgado del cuerpo. Y hasta ahí, todos felices, todos contentos. Pero, ¿cómo hacen estos nutrientes para llegar desde ese estómago hasta, por ejemplo, el dedo meñique del pie izquierdo? ¿Cómo llegarán esos nutrientes? Pues los nutrientes, me imagino que llegarán como con lo que hicimos de, como lo de con el sistema digestivo, que es lo de la destrucción mecánica, la química, la absorción y la eliminación. Hasta ahí, ese es el proceso de la digestión, pero este proceso digestivo únicamente ocurre en el sistema digestivo, valga la redundancia. Yo sé, profe, yo sé. Dime, Sara. En el sistema circulatorio. Correcto, sí señora. El sistema circulatorio nos permite que esos nutrientes que ocurrieron ahí a nivel del vientre, donde están todos nuestros órganos digestivos, puedan desplazarse a lo largo de nuestras extremidades, llegar esos nutrientes a los brazos, al cerebro, al corazón y a las demás estructuras de nuestro cuerpo que necesitan los nutrientes para poder funcionar. Y para ello, entonces, tenemos un sistema circulatorio, pero ese sistema circulatorio es súper diferente dependiendo del reino de los seres vivos en el cual vayamos a estudiar. Entonces, vamos a hacer un recorderis de esos 5 reinos de los seres vivos y vamos a ir tomando apuntes allí en el cuaderno. Yo también aquí en el chat les voy ayudando con palabras claves y ustedes van tomando sus apuntes en el cuaderno. Entonces, vamos a hablar del primero de los reinos de los seres vivos, que es el reino Mónera. El reino Mónera es el primer reino de los seres vivos, es el más primitivo de todos los reinos de los seres vivos. Todos los organismos del reino Mónera son unicelulares. Y como es el más primitivo, pues va a tener células primitivas. Y estas células se les conocen como los procariotas. Las células procariotas vienen del sufijo pro, que significa primitivo o antes de, y cariota, que significa células. Así que un organismo procariota es una célula muy primitiva. Si recordamos allá las células procariotas de cuando estábamos en sexto o en quinto de primaria que vimos los tipos de células, estos procariotas tenían una característica y era que no tenían todos los organelos celulares. No tenían núcleo. Exacto, Sara, correcto, no tenían núcleo. Entonces, el material genético estaba por ahí regando y flotando en el citoplasma. Esa es la característica de los procariotas unicelulares que pertenecen al reino Mónera. Un ejemplo de un procariota, pues va a ser una bacteria cualquiera. Ese es un ejemplo de un procariota. Ese es el primero de los 5 reinos de los seres vivos. Ahora hablemos del segundo reino. El segundo reino va a ser el reino protista. El reino protista también, todos ellos son unicelulares, pero a diferencia del reino Mónera, estos protistas ya son eucariotas. Eu significa evolucionado o nuevo, cariota, célula. Así que los eucariotas son células más evolucionadas, más modernas, son células que tienen todos los organelos celulares y eso también incluye el núcleo. El núcleo, todos tienen un núcleo definido. Exacto, todos tienen un núcleo definido. Esa es la característica de los eucariotas. Y aparte de eso, los protistas, a diferencia de los moneras, van a tener algo extra.
Y eso extra que van a tener es, chan, 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 van a poder desplazarse. Así que tienen órganos de locomoción. ¿Cómo son estos órganos de locomoción? Bueno, pueden ser cilios, que son vellosidades, pelitos alrededor de la membrana celular, y cuando mueven los pelitos o las vellosidades, entonces este organismo podrá moverse. Otro organismo de locomoción pueden ser los flagelos, que son colitas que se producen por el estiramiento de la membrana. Cuando el flagelo se mueve, entonces el cuerpo de la célula se va a movilizar cuando el flagelo se mueve. Y bueno, la otra estructura también puede ser los pseudópodos, que es cuando la membrana se estira. Entonces, esta membrana se estira y empieza a aferrarse por allá a las superficies y eso le permite al organismo moverse, desplazarse. Los protistas tienen mecanismos de locomoción. ¿Por qué? Porque pues, son más evolucionados y tienen más estructuras que los móneras, que son procariotas, que son primitivos. ¿Preguntitas hasta ahí? Bueno. ¿Cuál será el siguiente reino, chicas? ¿Son cinco? El vegetal. ¿Antes del vegetal? Animal. ¿Antes del animal? ¿El protista? El de la... Fungi. ¡Fungi! Muy bien. El reino fungi, también llamado el reino de los hongos. Muy bien. El reino de los hongos o el reino fungi, también llamado, tienen una característica. Bueno, de hecho van a ser dos características. La primera es que son heterótrofos. Y aunque son heterótrofos, no quiere decir que esto signifique que tengan un sistema digestivo. No lo tienen, carecen de sistema digestivo en comparación con los animales que sí tenemos sistemas de digestión. Y esto ocurre porque el reino hongo, a diferencia del reino vegetal y del reino animal, tiene tejidos simples, poco especializados. Y como tiene tejidos simples, pocos especializados, entonces no genera órganos. A un hongo no le vas a ver, como en un animal, ni ojos, pata, nariz, intestinos, riñones, no. Un hongo no tiene eso. Y tampoco tiene órganos complejos como las plantas. Un hongo no le vas a ver frutas, semillas, hojas, flores, tallos, tampoco le vas a ver eso un hongo, porque es un grupo de seres vivos que es bastante simple, bastante sencillo, y sus organelos son supremamente simples, supremamente sencillos. Esto es el reino de los hongos. Y ahora sí, pues, igual yo les voy a explicar, ahorita les voy a mostrar una imagen muy bonita de un hongo donde nos explica un poquito más cómo es la estructura del hongo. Pero ahora sí vamos a entrar con los dos reinos de los seres vivos que sí tienen órganos especializados, tejidos especializados, estructuras muy complejas, aparatos, sistemas. Todo esto lo van a tener los siguientes dos reinos. ¿Cómo se llaman los dos últimos reinos? Vegetal, animal. Reino vegetal y animal. Vegetal y animal. Exacto, el reino vegetal y animal. En ellos, en estos dos reinos, ya tenemos estructuras complejas y muy bien organizadas. En ambos. ¿Cuál será entonces la diferencia entre un animal y un vegetal? Que los vegetales son autótrofos y los animales heterótrofos. Correcto. Esa es la gran diferencia entre estos dos reinos que son complejos. La forma como producen sus alimentos. En el reino vegetal, entonces, vamos a ver órganos especializados, vamos a ver gran grado de complejidad, especializados. Vamos a ver gran grado de complejidad y obviamente vamos a tener una nutrición autótrofa. Ay, bueno, me comí la tilde, ya les envié la palabra así.
Listo. Y tienen una alimentación heterótrofa, mientras que el reino animal son seres muy complejos, ¿sí? Alta complejidad en el sistema de organización. Tienen órganos, sistemas, tienen aparatos, tienen tejidos. Para cada función tienen un tejido diferente y obviamente pues ellos son heterótrofos. Esas son las características de los reinos de los seres vivos. Hay una pinceladita por encimita, porque sé que lo han visto en años anteriores. Estos son los 5 reinos de los seres vivos. Y esta información es muy importante para poder entender cómo es que ocurre la nutrición y la circulación para estos organismos. Vamos a ver de qué se trata todo esto un poquitico. Listo, me avisan cuando ya estén listas, cuando ya hayan tomado sus apuntes para continuar la clase. ¿Hay alguna que no haya terminado sus apuntes? Yo, profe, dame un momentito. Profe, ya no he terminado. Dale, toma tus apuntes, un minutico para terminar los apuntes de estos 5 reinos de los seres vivos. Vamos a hablar entonces cómo circulan todos estos nutrientes en cada uno de los seres vivos y vamos a ver similitudes y vamos a ver diferencias grandes y fuertes entre estos reinos. Y vamos a empezar con el reino moneda. Profe, ¿será que esas diapositivas no las puedes mandar por Edmodo? Pues para nosotras tenerlas. Y también por el chat, también se las envió para que las tengan en el celular. No, señora, gracias. Con muchísimo gusto. Bueno, lo primero que vamos a aprender para entender a los moneras es que los moneras son células y como son células tienen membrana celular. La membrana celular aquí está de color amarillito. Ahora, vamos a ver que hay partículas alimenticias sólidas que están en color de un bastoncito rojo. Y nos dicen que en los moneras existe un proceso llamado la endocitosis. ¿Y de qué se trata la endocitosis? Endo significa adentro. Citosis significa célula. En otras palabras, significa entrar cosas a la célula, introducir cosas a la célula. La endocitosis es el proceso mediante el cual una célula incorpora sustancias adentro de sí misma. Bueno, y dentro de esa endocitosis vamos a tener dos modalidades, fagocitosis y pinocitosis. Fago significa comer. Pino significa líquido o beber. Así que fagocitosis será como la alimentación de cosas sólidas en una célula, ¿sí? Mientras que la pinocitosis significará como introducción de líquidos a esta célula. Por aquí hay unas compañeras que nos están colaborando a llevar apuntes en el chat. Muchísimas gracias. Con eso todas las demás compañeras también están ahí haciendo sus aportes en el chat. Listo, entonces, ¿qué vamos a apreciar? Esta membrana empezará a estirarse para envolver esa partícula sólida. Cuando ya envuelto a toda la partícula sólida, va a generar una pequeña burbuja, que la llamaremos una vacuola alimenticia, que va a ingresar al citoplasma, que es esta que está aquí presente. Y esa vacuola va a iniciar un viaje al interior de esta célula, porque los moneras, o sea, las bacterias, son células. Y el interior de nuestras células, o sea, ese citoplasma, es líquido. Ligeramente viscoso, ligeramente gelatinoso, ligeramente baboso, pero es líquido.
Así que durante todo el día, al interior de estas células, los organelos celulares se están moviendo a través de ese citoplasma líquido. Y esta vacuola alimenticia no es la excepción. Claro que sí. Ella también se va a estar moviendo, llevando los nutrientes de esa partícula alimenticia que ha engullido. Lo mismo ocurre con el agua o con los líquidos que los ha invaginado, o sea, los ha envuelto, y también viajará una vacuola llena de líquidos que va a desplazarse por el interior de toda la célula. Y obviamente después de que todos los nutrientes y los minerales de esta vacuola hayan sido ya utilizados, pues entonces va a ocurrir lo contrario, se va a desplazar esa vacuola al borde de la membrana y se va a abrir, liberando los restos o sustancias que ya no son útiles para esta célula. Allí ocurre entonces lo contrario, exocitosis. Exo significa afuera, citosis significa célula, o sea, llevar afuera las sustancias de la célula, sacar sustancias de la célula. Exo, afuera. Muy bien. ¡Listo! Ahí tenemos cómo ocurre la circulación en los monómeros o en estas bacterias unicelulares. ¡Oh! Citosis celular, dice Eileen. ¡Oh! ¿Exo no es una banda coreana? No, exo significa afuera. ¿Ok? ¡Listo! Esto ocurre en nuestras células más primitivas. Pero veamos el siguiente reino de los seres vivos, que también son células. Y aquí tenemos a los protistas. Los protistas también son células. Y aunque son células más evolucionadas, igual siguen siendo células. Así que en los protistas va a ocurrir exactamente la circulación como ocurre en los monómeros. Quiere decir que se va a generar un hundimiento o invaginación en el borde de nuestra membrana celular que va a envolver a las moléculas alimenticias. Y esas moléculas alimenticias van a quedar allí atrapaditas en una vacuola alimenticia que también se va a desplazar por todo el citoplasma. Y cuando ya estos nutrientes sean empleados y queden solo residuos, también se va a invertir el proceso y se va a liberar esta cantidad de minerales no útiles al exterior de la célula. O sea que en protistas y en monómeros ocurre el proceso de nutrición y de circulación de la misma manera. ¿Preguntitas hasta allí, chicas? Ahí les pongo la diapositiva. ¿Está fácil o difícil? Está muy enredado hasta ahí. Yo tengo una pregunta. No, profe, claro, fácil. Claro, preguntas. Quiero preguntas. Profe, ¿el citoplasma es como la saliva? El citoplasma tendría una textura más parecida a la saliva. Sí, líquido, pero no totalmente líquido. Ligeramente viscoso. O gelatinoso. Como una gelatina derretida. Como pegajoso y baboso. Correcto, ajá. Y esto es bueno porque es lo suficientemente blando para que se muevan todos los organelos celulares, pero lo suficientemente rígido, aunque no estoy hablando rígido duro, sino digamos consistente para darle forma a la célula. No se deshace, o sea, es como baboso. Exacto. ¿Algún otro? Está en miti miti. Miti miti, ajá. Listo, ahí tenemos la circulación en los protistas y en los monómeros. Mi pregunta para todas, ¿alguna ha cogido un champiñón crudo y lo ha tratado de romper? No, profe. Bueno, profe, es muy duro romperlo. Él es bastante blandito y cuando tú rompes el champiñón, él no es granuloso, él está formado como de tiritas, como de fibras. Son fibritas.
Y es porque el champiñón pertenece al tercer reino de los seres vivos, que se le conoce como el reino fungi. Profe, pero es que yo una vez intenté romper un champiñón y no pude. Ay, pero él es blandito, él es esponjoso. Bueno, resulta que tiene una casita grande. Ahí tienen tarea la próxima vez que vean un champiñón, tratan de romperlo. Es muy fácil porque él es muy blando. El champiñón pertenece al reino de los hongos. Los hongos, como yo les estaba comentando, ellos primero no tienen tejidos especializados como si lo tienen las plantas o lo tenemos los animales. ¿Cuál es el tejido, único tejido que tiene un hongo? Son unas células muy largas como fibras que se llaman las hifas. Ajá. Y cuando las hifas se van uniendo, van formando el cuerpo o el pie y la sombrilla o seta del hongo. Esta es la estructura de un hongo. No es más, a un hongo no le vas a ver, sí, no le vas a ver ni frutas, ni siquiera raíces verdaderas, porque uno pensaría que esto que se llama el micelio son raíces, pero realmente son las mismas hifas que se van uniendo, que se van uniendo, que se van uniendo. En cambio, en un árbol, tú puedes ver que la textura, el color, la forma de las raíces es supremamente diferente al tallo. En cambio, aquí las hifas es lo mismo. Exacto. ¿Y cómo ven las hifas? Son como sus raíces, pero no son las raíces. Exacto, exacto. Usamos el término como las raíces porque se nos parecen a raíces, pero realmente los hongos no tienen raíces. Ni en su forma como de nacimiento. Profe, son como las mismas, pero que no se alcanzaron a juntar, ¿no? Exacto, exacto. Profe, pero entonces, profe, ¿y si no la función de la hifa es cuál es? Espérate que me hablan dos y no entendí. Otra vez. Que creo que ese hongo se come, ¿no? Sí. El champiñón se come. Sí, en las pizzas también. Ay, sí. Hay quienes lo odian, hay quienes lo amamos. Bueno, no, profe, yo no sé cómo es que no eso, le gustan. Me gusta, es que es muy raro, ¿no? Pero a mí no me gusta y también se le encanta eso. A mí tampoco. Profe, pero una pregunta, o sea, ¿es las hifas como tal para el hongo qué es? Son las células. Las células. Ah, son ya. Son las células que lo conforman, pero no son raíces. Ajá, correcto. Son células muy, muy, muy largas, de forma fibrosa. Una pregunta. Como un espagueti. No, dije que te le depositas que chico. Una pregunta. Te escucho. ¿De dónde, digamos, una planta nace de una semilla? ¿De dónde salen los hongos? Digamos, es una excelente pregunta. Resulta que debajo de la seta o la sombrilla de nuestro hongo se liberan unas pequeñas esporas que son algunas hifas muy pequeñas. Y donde caen, entonces nace un nuevo hongo o crece un nuevo hongo. Ajá. Parecidas a las semillas. Correcto. Creo que así también son parecidas las plantas, que se le caen las semillas y alrededor. Gracias, profe. Pero entonces, ¿cómo nacen los que están, por ejemplo, pegados a a piedras o...? Correcto, porque resulta que estas hifas o estas fibras tienen la capacidad también de dispersarse por el aire. Los hongos se reproducen ellos mismos, ¿cierto? Exacto, sí, ellos no tienen reproducción sexual, o sea, un hongo no necesita una honga para reproducirse. Correcto. Y fíjense, ¿cómo se nutre entonces un hongo? Como ellos no tienen un sistema digestivo, lo que ocurre es que las hifas van a liberar unas enzimas digestivas. Ellos van a crecer, por ejemplo, sobre un animalito muerto, sobre un tronco, sobre una fruta en descomposición. Ahí va a crecer el hongo. La hifa libera la enzima digestiva y esto va a descomponer la superficie sobre la cual el hongo está creciendo. Y ahí entonces absorbe esos minerales y nutrientes que ha liberado el cuerpo de ese animal o ese tronco o esa fruta en descomposición. Y ese nutriente va a ingresar a través de las hifas y va a viajar a lo largo de todo el cuerpo del hongo. Los hongos, les cuento que son fuente de proteína y de agua. El 100% de su cuerpo es proteína y agua y tienen un valor nutricional
bastante alto. Por eso, en el bosque, los animales gustan muchísimo comer de los hongos. De tal manera que muchos de estos hongos en su seta o sombrilla también liberan enzimas. Pero estas enzimas son o urticantes o venenosas, buscando precisamente que los animales pues no se los coman porque pues ellos no tienen espinas, no tienen hojas, son frágiles, blandos, sabrosos, pequeños, jugosos y proteínicos. Pues el único mecanismo que tienen para que no se los coman es liberar enzimas tóxicas, pues para que no se los coman los animales. María Paula tiene la palabra. Profe, ¿y uno cómo hace para saber si son venenosos o no? Ok, esa es una muy buena pregunta. Normalmente los hongos... los hongos que tienen o que liberan mayor cantidad de estas enzimas venenosas o tóxicas en la seta, o sea, en la sombrilla, presentan rugosidades, colores brillantes o texturas. Mientras que los hongos que son alimenticios, que son los que se producen en la industria alimenticia, como el champiñón, la seta... Es lisa. Profe, ahí se ve la mitad y la mitad. Ajá, aquí nos muestran el interior, que como ven no tiene ninguna estructura, es totalmente vacío. Los hongos venenosos o los hongos que son urticantes, porque el hecho que un hongo no sea venenoso no quiere decir tampoco que sea sabroso. Un hongo puede ser de un sabor bastante amargo, que eso también lo producen las enzimas, pues para que los animales no se coman los hongos. O puede ser venenoso, o puede tener un efecto urticante, que quiere decir que cuando el animalito lo muerde o lo saborea, se le inflama la boca. Pues son los mecanismos que ellos tienen pues, para que no se los coman. Ellos chiquitos, sabrosos, jugosos, proteínicos, pues tienen que buscar alguna forma de que no se los coma la gente. Pero los que están para la industria del consumo, como las orellanas y los champiñones, tienen esa característica, que son lisos, su superficie es... Profe, una pregunta. ¿El hongo ese, el rojito, es venenoso? Súper venenoso. Profe, en la anterior diapositiva en la que tú nos dijiste que algo que era pegajoso, me acordé cuando yo con mis primos, como en la casa de mi primo hay muchas plantas, él cortó un pedazo de sábila y cuando le íbamos cortando era muy pegajosa y eso parecía como una gel muy rara. Profe, fuera como si estuvieras sangrando, o sea, como si estuviera... Profe, cuando uno las corta de la raíz o del tallo sale como un cosito rojo, morado y eso queda manchado en el piso. Sí. Profe, yo cuando era chiquita, pues... habían como sábilas, entonces yo pensaba que las sábilas no sabían a nada, ¿sí? Que era lo que yo escuchaba, que no sabía nada. Pero al momento de probar como esa salivita es muy amarga. Es muy amarga. Es milagrosa, pero muy amarga. Y esto es un mecanismo... si no se la toma como jugo de mango que un yogur. Ajá. Y este es otro mecanismo, porque resulta que las plantas, pues ellas tienen muchos tejidos especializados. La sábila es una muestra de ello, que su tejido es carnoso y guarda con gran vigor, gran cantidad de líquidos. Siendo la sábila una planta llena de agua que crece en tierra caliente, pues obviamente sería muy vulnerable a los predadores que quisieran beber su contenido, porque es llena de líquidos. Así que tiene dos herramientas para evitar los predadores. Una, las espinitas que están en el borde de la hoja de la sábila, y dos, el sabor amargo del líquido que contiene. Pasa lo mismo con los cactus, que su relleno es líquido y esponjoso, así que tienen también las dos opciones, espinas para protegerse, y el interior de ese líquido es amargoso pues, para evitar los predadores, porque pues imagínate, algo tan sabroso así, pues a los animales que buscan agua y algo carnoso y sabroso, pues les fascina, les encanta. Y hablando de plantas, pues aquí ya entramos al reino de las plantas. Aquí no me voy a detener mucho, ¿saben por qué, chicas? Porque esto lo vimos hace unas 3 clases cuando hablamos de la nutrición en las plantas. Aquí únicamente voy a resaltar 2 palabras claves. Una es el xilema, que lo estoy mencionando aquí con el cursor, se los estoy señalando. Y el otro es el floema. Estas van a ser las 2 palabras claves en la circulación en las plantas. ¿Por qué? Porque el xilema
es el vaso conductor que va a recoger el agua y los minerales desde el suelo y los lleva hasta la hoja, lo que llamamos la savia bruta, o sea, no tiene cero proceso de trabajo, cero proceso de elaboración. Mientras que el floema toma ya la savia elaborada, o sea, la que ya tuvo la fotosíntesis, y la va a trasladar, al resto del cuerpo. Revisen ese chat que les están haciendo un resumen buenísimo en ese chat para que no se queden sin los apuntes. ¿Listo? Esto es lo único que ocurre en la circulación de las plantas. El proceso de nutrición ustedes ya lo conocen, que son los procesos de cómo se convierte el agua y los minerales en las hojas en energía química por acción de la energía lumínica. Perfecto, perfecto. Esos resúmenes, vamos a volver a ingresar con el mismo link y vamos a tomar estos 2 minutos que nos quedan de clase para tomar los apuntes necesarios en el cuaderno. Miren que ahí les están dando unos apuntes buenísimos. Tomen sus apuntes. Si necesitan o tienen preguntas, aprovechemos estos 2 minutos que nos quedan de preguntitas de clase de este primer momento, porque ahorita vamos con los animales, que es algo más complejo. ¿Listo? Entonces, aprovechen. Pregunticas, pregunticas. Bueno, ahí vamos tomando nuestros apuntes de la diapositiva. Muchas gracias a Sara Sofía, que nos ha colaborado con estos resúmenes, muy oportuna. Les ayuda bastante a las compañeritas que tal vez son un poco menos atentas, no menos atentas, eso suena feo. Digamos que son menos rápidas para tomar apuntes. ¿Listas todos con apuntes? Sí, señora, yo ya compré. Profe. ¿Listo? Profe, espera. Dale. Profe, espera, por favor. Claro que sí. Profe, ¿y la evaluación se va a tratar de lo que vimos en esta clase o de lo que hemos visto en todas las clases? De lo que hemos visto en las 4 clases. La primera, la segunda, que vimos sistema digestivo, la tercera, que vimos lo de la masticación, las enzimas, la salivación, y la cuarta, que es esta circulación. Ahí son los 4 temas que entran. Ah, vale, profe, gracias. Sí, volvemos a ingresar por el mismo link, que nos falta todo lo que es nutrición en animalitos, circulación.